que desarrollará en solidaridad con el pueblo palestino. Esto será mañana a las 10 de la mañana, en conjunto con organizaciones del movimiento popular que se han adherido al llamamiento que se ha hecho en el Partido Comunista de Venezuela, su juventud, la Juventud Comunista de Venezuela, el Comité de Solidaridad Internacional. Hoy estaremos presentes allí para, por supuesto, una vez más solidarizarnos con ese hermano pueblo que hoy sigue siendo objeto de todo un genocidio, de una masacre por más de 60 años. Hemos visto los episodios de estos últimos días que se han presentado, los asesinatos, los homicidios contra principalmente mujeres, niños de la población civil en Palestina, todo un genocidio allí, frente a la mirada de las grandes potencias imperialistas que son los responsables de esta política de genocidio contra el pueblo palestino, solo frente a esa mirada de responsables que es diferente, donde la actuación realmente transparente, verdadera, para hacer respetar los derechos inalienables del pueblo palestino. Así está actuando el imperialismo, compañeros, camaradas, así actúa contra los pueblos, se evidencia en Siria lo que está ocurriendo en Siria y todo lo que significa el Estado Islámico. Fíjense ustedes, hay que hacer una referencia aquí porque lo que está ocurriendo en Siria realmente nos llama la atención. Un año tiene una coalición conformada por el gobierno de los Estados Unidos y 68 países que llegaron a Siria supuestamente, entre comillas, supuestamente, para derrotar al Estado Islámico. Dijeron que necesitaban 10 años para derrotar al Estado Islámico. El Estado Islámico controlaba cerca del 30% del territorio y hoy, un año después, el Estado Islámico controla más del 50% del territorio, controla la fuente, las principales fuentes de petróleo, después de un año de actuación del gobierno de Estados Unidos, y eso es el punto que se llama la nación. Cuando hace el día, entró en Rusia, en ese plan en conjunto con el gobierno sirio y otros países que han dicho que van a apoyar esa coalición rusa-siria, países como China, como Irán, como Irak, y se evidencia, y así lo ha dicho el pueblo mismo que es sirio, el gobierno sirio, se evidencia de la denuncia y de la queja que ha hecho el gobierno como de Turquía, que ha dicho que bueno, que un número importante de terroristas ha llegado a Turquía con la comunidad siria Turquía, bueno, se evidencia entonces el avance que tiene hoy esta fuerza frente al terrorismo, frente entonces a todo lo que significa ese ejército mercenario, que ha sido financiado, está siendo financiado por el imperialismo para el control de las principales fuentes de energía